21 de mayo. Hoy celebramos la memoria de San Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros mártires, que por haber confesado fielmente a Cristo Rey, alcanzaron la corona del martirio. La persecución religiosa de México se extendió en diferentes oleadas a lo largo de casi tres decenios en el siglo XX. En el año 1911, apenas vencieron las fuerzas revolucionarias de Madero, sobre las de Porfirio Díaz, comenzó para los católicos un periodo de dos años en los que gozaron de igualdades jurídicas y políticas. En 1913 fue asesinado el presidente Madero, y fueron acusados los católicos y su jerarquía de ser causantes o de apoyar el asesinato, por lo cual fueron víctimas de la cruel persecución por las fuerzas revolucionarias. Venció el ejército de Carranza en el año 1914, que redactó la Constitución Anticlerical de 1917, donde se exiliaron a los obispos y la mayoría de los religiosos y el clero. Se destruyeron las iglesias y se prohibió el culto. En 1920, con la llegada del general Obregón, se pusieron las bases para la paz religiosa, ablandando la censura y permitiendo el regreso de los obispos y el clero. En 1925, el presidente Calles originó el cisma y volvió a la persecución religiosa. Se originó un levantamiento del pueblo mexicano, llamado los Cristeros, que reivindicaba la catolicidad del pueblo de México. Una parte del clero rural tuvo que ver con este levantamiento, y todo ello originó una fuerte persecución. Los obispos, la mayoría en el exilio, estuvieron divididos y una parte no fue partidaria de la lucha armada. La Santa Sede, a pesar de condenar la Constitución de 1917, no apoyó a los cristeros. En el año 1929, la Santa Sede consiguió y firmó con el gobierno mexicano un modus vivendi que comprometió al gobierno a firmar una amnistía con los clérigos y fieles y a deponer las armas a los cristeros. Hasta 1992 hubo en México un estado laico, anticlerical, pero se toleraba a la iglesia hasta que se establecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Fueron muchos los fieles que sufrieron el martirio por defender su fe. Entre ellos presentamos ahora 25 que fueron proclamados santos de la iglesia por el Papa Juan Pablo II. Uno de los pasos formales en las causas de canonización de la Iglesia Católica es la verificación de un milagro verdadero, obrado por Dios, con la intercesión de una o más personas para quienes se busca su inclusión en el canon de los santos. En este caso, el grupo de 25 mártires cristianos, María del Carmen Pulido Cortés de Guadalajara, México, experimentó este milagro. María del Carmen, diagnosticada con una enfermedad incurable, luego de que se descubrieran quistes en su pecho, algunos extirpados quirúrgicamente, fue a Roma para el pedido de beatificación de este grupo de mártires, acompañada por Fray José de Jesús Gálvez, director en este momento del Seminario de Guadalajara. Fui a Roma y rogué por mi curación, pero no sucedió, relató ella en una entrevista. En el año 1993, Fray Gálvez le dio a María del Carmen Pulido un crucifijo de plata que contenía pequeños trozos de ropa, sangre y huesos de los 25 mártires cristeros. Ella colocó el crucifijo sobre su pecho. Estaba muy enferma. Le dijo al periodista, pero apenas mi madre me dio la cruz con las reliquias, sentí alivio. La cura fue instantánea. Los médicos confirmaron que María del Carmen estaba completamente curada, pero no pudieron explicar lo que había sucedido. Luego de seis años de extensas investigaciones, la Congregación para la Causa de los Santos presentó al Papa Juan Pablo II el caso y él firmó el decreto reconociendo él mismo como un milagro. Los 25 santos fueron canonizados el 21 de mayo del año 2000. En nuestro grupo de santos tenemos 22 sacerdotes y 3 laicos. Los nombres de nuestros sacerdotes son Cristóbal Magallanes Jara, Román Adame Rosales, Rodrigo Aguilar Alemán, Julio Álvarez Mendoza, Luis Bati Sainz, Agustín Caloca Cortés, Mateo Correa Magallanes, Atilano Cruz Alvarado, Miguel de la Mora, Pedro Esqueda Ramírez, Margarito Flores García, José Isabel Flores Varela, David Galván Bermúdez, Pedro de Jesús Maldonado Lucero, Jesús Méndez Montoya,
Justino Orona Madrigal, Sabas Reyes Salazar, José María Robles Hurtado, Toribio Romo González, Genaro Sánchez Delgadillo, David Uribe Velasco, Tranquilino Ubiarco Robles. Los nombres de nuestros tres laicos son Salvador Lara Puente, Manuel Morales, David Roldán Lara. Santos mártires mexicanos, intercedan por nosotros.